Didn't you? You make it sound like I was in prison. Weren't you? No, but I left without telling anyone. Why did you leave? God expected too much of me. The shot can't ungetrogen aimetsen. Vos fa bucher is er. Ir as vejed nainem. Geherig. Ich bin anders wie die andere Meidl. Anders is ki. Where I come from, there are many rules. Und sie ist da ein heiliges Licht, sie mit einem Sand und Rufsmasche. My family just cares that I'm a good wife and mother. Und sie müssen mir auch um, stimmt, sie gefällt dir zu nicht. I had to get as far as possible from my community. So, will you help me? Your ticket, your passport. Good luck in Berlin. Where are you from, Missy? New York. Never been anywhere else. Dann lass sie doch mal was Schönes zeigen. Vieles mir wird gefallen, der Stil, der ist tot. Sie sehen, weißt du, dass ich zurückkomme. Talmud says, if not me, then who? If not now, then when? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya estamos comenzando este nuevo encuentro aquí en La Butaca Magazine. Vamos a conversar de bastante actualidad, de algunas noticias interesantes y destacadas que han acontecido en los últimos días y las últimas horas en lo que es la industria del entretenimiento. Todos ya sabemos perfectamente lo que está pasando a nivel mundial con el tema del COVID-19. Sabemos de los aplazamientos que ha pasado con muchas superproducciones, pero hace pocos días se hablaba de las complicaciones que está teniendo Disney y Marvel Studios con su calendario de producciones, que está muy bien estructurado en base a la primera película que debería estrenarse, que era Black Widow. Bueno, con todos los aplazamientos que han habido, ese calendario prácticamente se fue al suelo. En las últimas horas se ha sabido que ya Marvel Studios reorganizó el calendario, cambió fechas y, en definitiva, este es el nuevo calendario de estrenos en el periodo 2021-2022 que ya tiene listo y dispuesto Marvel Studios, siempre y cuando no suceda alguna eventualidad. El tema es que en la siguiente nota vamos a conocer más en detalle de cómo quedó estipulado este nuevo calendario de estrenos con las grandes producciones que nos trae Marvel Studios dentro de los próximos meses. Atentos. Ya sabemos que la industria cinematográfica está sufriendo debido a la pandemia de COVID-19. Dentro de esta, las grandes franquicias de superhéroes son las que la están pasando peor frente al nuevo villano. Pues tanto Marvel Studios como DC Comics y Sony tenían planeado un calendario muy apretado de estrenos para sus películas.
Y con esta crisis, muchas entregas han tenido que ser reprogramadas. Por ejemplo, Morbius, la nueva cinta de Sony basada en el vampírico personaje de Marvel, con Jared Leto como protagonista, ha tenido que cambiar su fecha de lanzamiento para el 18 de marzo del 2021. Y ya no el 30 de julio de este año, como se tenía pensado. Asimismo, la secuela de Nuestra Mujer Maravilla no llegará a la pantalla grande tan pronto como queríamos. Y ahora su estreno está pactado para el 13 de agosto de este año. Aunque con tantas complicaciones, no sabemos si esta fecha volverá a ser cambiada. Por otro lado, Marvel Studios está moviendo todas sus fichas para que sus estrenos no se vean afectados. Pues, como sabemos, la fase 4 de su universo cinematográfico tenía planeado lanzar 3 películas por año, aunque ahora todo se correrá algunos meses. Comencemos con Black Widow. El gran estreno que tenía la Casa de las Ideas para este 2020 también se ha visto afectado. Y ahora la aventura en solitario de la superheroína de los Avengers, interpretada nuevamente por Scarlett Johansson, ha sido reprogramada para el 5 de noviembre del 2020. Como sabemos, esta película dará inicio a la nueva fase que nos trae Marvel Studios, la cual continuará con Los Eternals, el nuevo equipo de Marvel que planea mostrarnos a héroes totalmente nuevos y poco conocidos para quienes no son fans de los cómics. Ahora, tras reorganizar todos sus planes, llegará a la pantalla grande el 11 de febrero del 2021. Por su parte, otros estrenos que se suman al próximo año son el de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, secuela de la película que nos presentó al dueño del Ojo de Agamotto y que ahora incluirá a la Bruja Escarlata como protagonista. Se sabe que esta entrega llegará a los cines el 4 de noviembre del 2021. Además, Shang-Chi y la Leyenda de los 10 Anillos, película que nos presentará a un maestro de las artes marciales, capaz de superar las capacidades máximas del ser humano, también está prevista para el 2021. Específicamente para el 6 de mayo. Finalmente, Marvel ya está programado hasta el 2022, pues ese será el año en el que veremos 3 importantes secuelas para su universo cinematográfico. ¿Cómo lo son? Thor: Love and Thunder, la cual estará nuevamente dirigida por Taika Waititi y llegará a los cines el 17 de febrero del 2022. Por su parte, Wakanda también se renovará por estas fechas, ya que la segunda entrega de Pantera Negra está prevista para el 5 de mayo del 2022. Finalmente, la Capitana Marvel tampoco podía quedarse sin su segunda parte, y Marvel decidió continuar con su historia. Todo parece indicar que llegará a los cines el 7 de julio del 2022. ¿Cómo ves? Con todo lo que está sucediendo, era imposible que los otrora invencibles superhéroes salieran ilesos. Así que ahora, solo nos queda esperar que estas fechas no se vuelvan a tocar y que el mundo del cine se pueda ir recuperando de a pocos. Bueno, ese es, en definitiva, el calendario que van a tener las nuevas producciones de Marvel Studios y Disney, que ya en definitiva comenzarán a llegar a partir del 2021 a la gran pantalla, entre el 2021 y el 2022. Ya este es el calendario tal como el informe nos lo señalaba. Algo súper, súper interesante. Bueno, una de las noticias que esta semana ha estado dando vuelta en los medios y ha estado circulando en general, tiene relación con el nuevo proyecto de Martin Scorsese. Hace muy poquito Scorsese tuvo reuniones con los ejecutivos de Paramount, quienes le pidieron al director que busque otros socios que le ayuden a solventar la cinta que excede los 200 millones de dólares. Estamos hablando solamente del costo de producción. Y parece ser
que esta no es la primera película de Scorsese en la cual se exceden los costos de producción. Todos recordemos, en definitiva, cuánto fue el costo que tuvo la producción de The Irishman, por ejemplo, que también bordeaba un poco esa cifra, 180, 180 y tantos millones el costo de producción en general. Ahora, se ha sabido que está en conversaciones con Netflix y va a entrar en conversaciones con ejecutivos de Apple para ver la posibilidad de que ellos, tanto Netflix como Apple, puedan financiar el costo de producción junto con Paramount de esta nueva producción de Martin Scorsese que se llama Killers on the Flower Moon y que tiene en los roles protagónicos a dos grandes estrellas, como son Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, dos grandes nombres con los cuales Scorsese ha trabajado en más de alguna oportunidad. Según reportes oficiales, esta semana su director y representantes han iniciado ya las conversaciones con la gente de Netflix, gente con la cual ellos, Scorsese ya ha tenido conversaciones, así que las conversaciones van a ser súper, súper rápidas y asequibles. El punto importante e interesante es con el tema de Apple. Para Apple sería una interesante nueva aventura que les podría traer muy buenos dividendos, tanto como marca y como suscriptores, puesto que es una de las plataformas de streaming en la cual es la más baja de todas las que existen en la actualidad. Así que la posibilidad de trabajar en un proyecto así, para ellos yo creo que sería bastante importante y bastante interesante. Así que vamos a estar atentos a esta información, porque es una noticia que está absolutamente en franco desarrollo y yo creo que muy pronto vamos a conocer detalles ya que quede definido quiénes van a ser los socios que junto con Paramount se encargarán de producir este nuevo trabajo de el gran Martin Scorsese. Por otro lado, esta semana Deadline nos informó de la nueva adaptación de una de las obras clásicas de Clive Barker, The Hellbound Heart, que el mismo autor llevase a la gran pantalla en 1983 bajo el título de Hellraiser. Ya se ha encontrado su director en la figura de David Bruckner, director de películas como Signal, Soundbound o The Ritual. La película original, recordemos que nos cuenta la historia de Frank Cotton, que tiene en su poder un enigmático cubo dotado de poderes extraordinarios. Una película que recordemos tuvo varias secuelas, pero que sin lugar a dudas la más exitosa de todas fue la primera. La primera y un poco la segunda, pero la primera fue sin lugar a dudas la que marcó, digamos, a toda una generación. Spyglass Media Group será la productora de esta reimaginación del clásico de terror de 1987. La compañía financiará y desarrollará el proyecto. Y ya lo que se ha sabido es que el propio David S. Goyer escribió ya un primer boceto del guión que será revisado por Ben Collins y Luke Pietrowski, a quienes están ya a la tarea de comenzar a trabajar las primeras líneas del guión. Así que yo creo que muy pronto también es otra de las informaciones que está en desarrollo y yo creo que muy pronto vamos a tener novedades en torno a este nuevo remake. Esperemos que lo hagan bien, esperemos que sea algo interesante y que le rinda honores a lo que fue este gran clásico de 1987, como lo fue Hellraiser en su momento. Pasando a otras informaciones y dentro un poquito de los avances que se nos han presentado de algunas películas que vamos a tener la oportunidad de ver en más en las plataformas VOD y en más de alguna plataforma de streaming, esta semana se lanzó el tráiler de la producción Last Moment of Clarity con Samara Weaving. Una película que Lionsgate produce y precisamente esta semana Lionsgate lanzó el tráiler oficial de esta producción que se va a estrenar en mayo. Así que ojo con eso y tenemos ya ese avance para verlo a continuación. I saw something that I wasn't supposed to see, and they sent those two guys over to our apartment. Georgia! I've been hiding in Paris ever since. Sam, you must get out there and do something.
You waste all your time on that internet, cutting up those newspapers and putting them together. Whatever it was, it's been over. Georgia. It's her. I have to find out. Find out what? If they're the same person. Georgia! Georgia! Sam Pivnik. Catherine? Oh, it's Kat now. This is gonna sound insane. I think Georgia's alive. Said Georgia died in a fire. I think she changed her look completely. Dyed her hair, removed her tattoos. She goes by Lauren Clark now. Are you Georgia? All right. I don't know who you are. Do I know you? I'm the guy. What did you do? I'm on a mob hit list. If they found me here, they'll find us anywhere. Finish the job. Call this thing off. You threaten me. I just have to know if it's you. Last Moment of Clarity. Esta cinta está protagonizada por Samara Weaving y llegará en forma definitiva a lo que es DVD y Blu-ray el próximo 19 de mayo. Y también llegará en esa fecha a las plataformas VOD, pagar por ver en los Estados Unidos. Así que ese es el destino de esta producción. Last Moment of Clarity llegará directamente a estas plataformas. Dentro de otro de los protagonistas está ni más ni menos que el ganador del Globo de Oro, Brian Cox. Por las imágenes se ve una cinta bien interesante, así que hay que estar atentos al próximo 19 de mayo para su fecha de estreno. Volviendo un poquito a la actualidad, esta semana también subimos la información que el cineasta Gary Doberman será el encargado en forma definitiva de dirigir ni más ni menos que la nueva versión de Salem's Lot, que acá conociéramos como La Noche del Vampiro, esta clásica producción literaria del destacadísimo Stephen King. Gary Doberman será ya definitivamente su director, y esta adaptación de New Line, de la clásica y exitosa novela de Stephen King, Salem's Lot, ha encontrado en forma definitiva a su maestro en la dirección. Recordemos que Doberman también ha estado vinculado a otras importantes producciones de lo que es el cine de terror, como lo fue Annabelle Comes Home. Así que para nada está alejado de este importante segmento del cine. Doberman ya tiene una participación en Salem's Lot, ya que también es el guionista de este proyecto. Recordemos que está James Wan, Roy Lee y Mark Wahlberg en la producción. Así que promete ser una historia bien, bien interesante. Según lo que se ha comentado, según lo que se ha dicho, esta nueva versión se apegará fielmente a lo que es el libro. Así que es un poco diferente a lo que nosotros tuvimos la oportunidad de ver en esta interesante y muy entretenida miniserie que llegase a la televisión por allá por los años 70, finales de los 70 más o menos. Recordemos que el tema de Salem's Lot nunca se había adaptado a la pantalla grande. Siempre fue su idea del mundo de la televisión, tanto es así que años posteriores a la producción de la producción de finales de los 70, que estuvo en manos de Top Hooper, se hizo una miniserie, una serie, algo así, por allá por el comienzo del 2000 o finales de los 90. No fue para nada exitosa, y en realidad yo diría que esa nueva versión pasó un poco sin pena ni gloria. 2004 fue el año en que se hizo esa producción, que constó de dos partes y que salió al aire por la plataforma de TNT y que tuvo como protagonistas a Rob Lowe. Doberman es uno de los grandes escritores de Hollywood en el campo del terror y uno de los favoritos de New Line. Así que ojo con ese tema,
y podemos estar, yo creo que bastante conformes con su participación en Silence, tanto en la dirección como en lo que es el guión. Así que puede salir algo muy, muy interesante. Así que a no preocuparnos por eso. Dentro de otras informaciones de esta semana, Universal dio a conocer a principios de esta semana la información que a algunos no los dejó muy contentos y que tiene que ver con un nuevo remake que llegaría, que estaría por llegar a la gran pantalla en los próximos años. Según informaciones que el sitio Variety nos entregara a comienzos de esta semana, Universal Pictures ha dado luz verde al desarrollo de un remake de la película clásica dirigida por Charles Laughton y protagonizada por el gran Robert Mitchum por allá por 1955. Estamos hablando de La Noche del Cazador, un gran clásico de la cinematografía mundial y que a su vez fue una adaptación de la novela de suspenso de Dave Grubb, publicada en 1953. Esta nueva adaptación será escrita por Matt Horton, quien probablemente va a actualizar la historia para situarla en un escenario mucho más contemporáneo. La cinta original, como bien yo les decía, es considerada todo un clásico del cine y tiene al día de hoy una calificación, perdón, de 98% según los críticos en Rotten Tomatoes. Así que es uno de los grandes clásicos del cine y que yo creo que aquí van a tener que tratarlo, pero con pinzas, para hacer un buen remake, una buena producción y no terminar matando esta nueva versión de La Noche de El Cazador. Así que esto es ya confirmado, es el nuevo proyecto de los estudios Universal, un nuevo remake que estaría llegando próximamente a la gran pantalla en manos de Universal Pictures. Nosotros algo comentamos en nuestros programas anteriormente y que tiene relación con Ridley Scott y Lady Gaga. Bueno, ellos ya están a la tarea, especialmente Ridley Scott, de un nuevo proyecto en la cual los estudios MGM han adquirido los derechos de distribución de la futura película de Ridley Scott titulada Gucci, un drama criminal en torno al asesinato de Mauricio Gucci, nieto del innovador de la moda Guccio Gucci. Además, el medio de Hollywood Reporter nos informaba que se está en conversaciones con Lady Gaga para que interprete a la ex esposa de Gucci, Patricia Reggiani. Así que vamos a ver, yo creo que igual, si ya Hollywood Reporter lo está informando, es porque estas conversaciones ya están en su etapa final y ya está más o menos confirmado el tema de la participación de Lady Gaga, porque si no, no lo estarían dando a conocer así como una suerte de ya de noticia que está un poquito confirmada. El tema es que ya Ridley Scott está trabajando con su productora junto con su socia. Están ya trabajando en este proyecto con Scott Free Productions en lo que va a ser este nuevo trabajo. Este proyecto ha sido durante mucho tiempo una labor de amor, tanto para Ridley como para mí, señaló Janina Scott, quien producirá el film con su esposo Ridley a través de la plataforma o sea, perdón, a través de la productora de Scott Free Productions, que es una productora familiar, en forma, en definitiva. La historia es tan épica, las aspiraciones son tan altas y los personajes tan ricamente dibujados que estábamos decididos a llevarlo a la gran pantalla. Es lo que han señalado tanto Janina como el propio Ridley Scott con este proyecto. Si todo va bien, MGM planea lanzar la película en los Estados Unidos el próximo 24 de noviembre del 2021. Eso más o menos sería la fecha para este nuevo proyecto de MGM y uno de los nuevos trabajos para el gran Ridley Scott. Ah, que recordemos, hay otra producción que estaba comenzando ya a filmarse,
y que está en pausa, está paralizado por todo el tema del COVID-19. Así que Ridley Scott, una vez que esto ya se solucione y ya se comienza a trabajar en forma normal, va a tener bastante trabajo para comenzar. Tanto eso, terminar de firmar ese proyecto y ya abocarse a lo que va a ser este nuevo proyecto de la historia de Gucci. Así que se ve bastante, bastante interesante este nuevo proyecto. Bueno, dentro de los avances que hemos tenido durante esta semana, que no son muchos, porque ya gran parte de las producciones están ya congeladas, están ahí en pausa, están preparándose para lo que van a ser los estrenos en el 2021. Obviamente todo ya solucionado y que el COVID-19 permita ya al mundo en general funcionar de una manera mucho más normal. Han salido nuevas producciones, especialmente para la plataforma de Netflix. Y acá queremos recomendarle una de ellas para que usted esté muy atento a lo que puede ser una nueva producción que pueda ser de su interés en la plataforma de Netflix. Veamos. Up next for Ellie Chu. Chugga chugga choo choo! The good thing about being different in a town like this is that no one expects you to be like them. I'm 17. I live in Squamish with my dad. I run a business, writing essays for people. I guess I just never thought I'd need anyone else. Hey! Hold up! $10 for 3 pages. No, I'm not trying to cheat. What's this? A letter. Maybe you can make me sound smart. Dear Aster Florence, I'm in love with you. Ooh. These hallways were murder. I'm Ellie Chu. Yeah, I know. You want a letter about love? I'll write you a letter about love. Hey! She wrote back. We can do this. Ask her to hang out. Come on, dude. You messaged me? Yep. Conversation is like ping pong. I hit one, and then you... What the... Oops. Where were you born? In Squamish. What do you like about Squamish? I've never been anywhere else. Me neither. What do you like about Aster? She's pretty and smart. What else could I like about her? I don't know. How her eyes look right into yours. How you can live in an ocean of her thoughts, and she really knows. I'm so stupid. I just meant... You like Aster? Hey, it would suck to have to pretend to be not you your whole life. I gotta go. No, wait. Who you calling Choo-choo? What? It's like to finally meet someone your age who gets you. Love, it's not finding your perfect half. It's the trying and reaching and failing. Ellie, she's sad. No, you don't see her. Who she is. Who she could be. The Half of It, así se llama la nueva producción que llegará a la plataforma de Netflix durante el mes de mayo. Se ve una historia bien, bien interesante, bien entretenida, una historia con un tinte familiar que tiene como protagonistas a Lea Lewis, Daniel Daimer, Alexis Lemaire y Colin Shaw, entre algunos de los protagónicos. Esta película estaba planificada estrenarse en el Festival de Cine de Tribeca el próximo 18 de abril. Lamentablemente, por todo el tema de la pandemia del coronavirus, el festival se canceló. Y esta película, sí o sí, se estrena el próximo 1 de mayo en la plataforma de Netflix. Una buena alternativa para quienes andan buscando alguna película por ver en la televisión. En lo que tiene relación con el mundo de la música,
En estos días se supo que BTS no piensa dejar abandonado a su gran armada de fans en estos tiempos de cuarentena. Por lo que los ídolos del K-pop anunciaron este viernes una nueva serie de conciertos que se transmitirán de forma gratuita durante un fin de semana en su canal oficial de YouTube. Así que mucha atención a eso, a todas las fans de BTS. Bang Bang Con será una serie de 8 partes que se retransmitirá algunos de los conciertos más grandes del grupo, así como sus encuentros con fans realizados entre el 2014 y el 2018 a través de su canal Bangtan TV el próximo 17 y 18 de abril bajo la siguiente programación. 2015, BTS Live, The Most Beautiful Moment in Life on Stage. 2016, BTS Live, The Most Beautiful Moment in Life on Stage, epílogo. Posteriormente, BTS 2014, Live Trilogy, episodio 2 de Red Bullet. Y BTS 3RD Master Army Zip. Así que ese es el calendario que tendrá, por ejemplo, el 17 de abril. El 18 estará conciertos que realizaron en el 2017. Y también estará el BTS 4TH Master Happy Ever After, el BTS World Tour Love Yourself en el Estadio Olímpico de Seúl. Así que es una buena opción para recordar y disfrutar de lo que ha sido la carrera y los grandes éxitos y los grandes recitales de BTS. Así que busquen información. Esto está en los medios. El próximo 17 y 18 de abril estarán estos especiales en lo que es el canal de YouTube de la banda. Así que un buen momento para disfrutar con BTS en estos días de cuarentena. Así que una buena alternativa que queríamos compartir con ustedes en esta oportunidad. Volviendo al mundo del cine, Julianne Moore y Finn Wolfhard protagonizarán When You Finish Saving the World, el debut en la dirección de Jesse Eisenberg. Una pareja bien especial, Julianne Moore y el chico de, este es el chico de Stranger Things, si no me equivoco, justamente. Deadline esta semana informó que la ganadora del Oscar, Julianne Moore, y el jovencísimo Finn Wolfhard protagonizarán la película de drama y comedia, cinta que está escrita y dirigida por Jesse Eisenberg, que, como bien decíamos, supone el debut en la dirección para el protagonista de La Red Social. La película será producida por la también ganadora del Oscar, Emma Stone. Interesante, tiene un interesante proyecto. Moore y Dave McCary también participarán en la producción de este film, cuyos derechos de distribución mundial pondrá a la venta CAA Media Finance. Así que vamos a ver quién se adjudica los derechos de transmisión de este interesante proyecto con la gran Julianne Moore. Y también este joven que es absolutamente conocido por la fanaticada de Stranger Things y otras películas por ahí en la cual él ha participado. Así que un buen proyecto que se viene para dentro de los próximos meses. Si hablamos de otros proyectos, y este fue que un poco a muchos nos dejó así como plop. Se trata del remake de la clásica producción de Alejandro Amenábar del 2001. Estamos hablando de The Others, los otros. Sentient Entertainment se ha impuesto en la lucha por los derechos de lo que será el futuro remake norteamericano de la exitosa película escrita y dirigida por Alejandro Amenábar en el 2001. Estamos hablando de Los Otros. Recordemos que esta cinta se convirtió en una de las producciones españolas más taquilleras de la historia. La mencionada productora ha cerrado el acuerdo con The Remake Company, subsidiaria de Film Charts y Video Mercury, la productora de Enrique Cerezo. Cerezo, recordemos, se hizo con los derechos de la película original cuando compró Sogi Cine por allá por el 2010. Y él actuará como productor ejecutivo
de lo que se anuncia como una reinvención y modernización de este clásico del 2001. Esperemos, tal como lo dijimos con los anteriores remake, esperemos que no la embarren. Esperemos que sea una producción interesante, porque esta película, como tal, recordemos, estuvo protagonizada por Nicole Kidman, fue una historia bien, bien interesante, y que en realidad, si uno dice hacer un remake de esta película, no lo veo como muy necesario, ¿eh? La verdad, ¿para qué vamos a decir una cosa dolorosa? Pero ya es una noticia que absolutamente son noticias que siempre lo comentamos y siempre lo decimos, la industria está, parece que, carente de ideas nuevas y de nuevas historias, que siempre se dan a la realidad de empezar a buscar producciones antiguas para hacer nuevos remakes y versiones modernizadas y todo eso. Y en ese afán de modernizarlo, en ese afán de cambiarlo, la embarran más y al final de cuentas es plata mal invertida, las películas se transforman en verdaderos fracasos y han sido muy pocas las producciones en este estilo que han logrado trascender y tener éxito. Así, hemos revisado en estos poquitos minutos algo de lo más relevante de lo que ha acontecido en la industria del cine por estos días. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento, por supuesto, aquí en nuestra fanpage, aquí en la fanpage y en el sitio de La Butaca Magazine, por supuesto, en Facebook. Ahí vamos a estar compartiendo con ustedes muchas más informaciones, mucha más actualidad, recuerdos y, por supuesto, muchas cosas relacionadas con el mundo del cine, con el mundo de la música y de la actualidad a nivel mundial. Así que nos veremos en una próxima oportunidad, si Dios quiere, aquí en La Butaca Magazine. Nos vamos con un recuerdo en serie, con un recuerdo de una producción que en este mes de abril cumplió 42 años de su estreno. La tenemos por acá. Ahí está. La tenemos. Ahí está. Al fondo estamos hablando de Dallas, una clásica producción americana, esta soap opera que realmente impactaron en los años 70 y que esta serie se mantuvo hasta comienzos de la década del 90, donde se lanzó a la fama a grandes personajes que son recordados hasta el día de hoy, como J.R. Ewing, por ejemplo, con el gran Larry Hagman, que lamentablemente falleciera a comienzos del 2000. No tuvimos la oportunidad de que siguiera con vida, lamentablemente, Larry Hagman. Sí tuvimos la oportunidad de verlo en sus últimas etapas, e incluso él falleció cuando estaba en rodaje la segunda temporada de la nueva serie de Dallas, por allá por el 2000, 2011, 2011, 2011, 2012, 2013, que duraron las tres temporadas de esta reinvención nueva que tuvo a Larry Hagman, a Patrick Duffy y a Linda Gray, a tres de los importantes roles protagónicos de la serie. Tres grandes íconos de la televisión que hasta el día de hoy se juntan, se reúnen, hacen celebraciones en el mismo rancho de Southford, en Texas. Así que es una serie muy recordada y que hoy día queremos recordar de esta forma, aquí en La Butaca, sus 42 años de vida. A comienzos de este mes de abril se estrenaba en los Estados Unidos, por allá por 1978, esta gran serie que nadie pensaba en su momento que se iba a transformar en el gran éxito que se transformó. Nos vemos hasta la próxima acá en La Butaca Magazine. Chau, chau.